Bueno, este mensaje que acabáis de ver me parece fundamental. La mente hay que tenerla cuanto más limpia y más despejada, mejor, sobre todo para los que nos enfocamos en trabajos creativos y sufrimos bloqueos de vez en cuando y necesitamos buscar esa inspiración, esa musa que venga y nos ayude a, pues, a reencontrar el camino. ¿no? Bueno, en el vídeo de hoy... Eh, antes de nada, este vídeo es solo para aquí, para YouTube. Esto no lo vais a poder ver en, en ninguna otra de las redes que llevo. Eh, eh, como sabéis, llevo varias redes: LinkedIn, TikTok, especialmente Instagram, eh, YouTube. Y bueno, pues TikTok, de hecho, muchos me conocéis por TikTok, es en la que más éxito tiene este contenido. Pero hoy este vídeo es solo para aquí, para YouTube. Es decir, que si tú me sigues en otras redes, mira este vídeo porque no lo vas a poder ver en las demás. Y si conocéis a alguien que me sigue en otras redes, pero no en YouTube, pues decirle que si quiere ver este vídeo, que venga aquí, que se suscriba, por supuesto, campanita, todas estas cosas que ya sabéis, y, y así estará el día porque de eso va este vídeo: de que no todos los contenidos valen para todas las plataformas. Es decir,. Cada plataforma tiene sus códigos, cada plataforma tiene su público, cada plataforma eh, tiene sus reglas. Y lo que vale en una, no necesariamente funciona en la otra. Es más, normalmente no lo hace. Yo soy un caso para esto perfectamente ejemplificable, ¿no? En TikTok miles y miles de seguidores, enseguida seguramente lleguemos a 300.000 a la fecha de este vídeo, eh, que se dice pronto. Sin embargo, en otras redes que pongo otro tipo de contenido, pues para nada funciona exactamente igual. Y esto lo hago a, con, a nivel consciente. Pero en YouTube, que empezó de una manera y luego me ha ido arrastrando la corriente, pues al final eh, no he podido hacer lo que yo quería. Pero a partir de ahora esto va a cambiar. A partir de ahora este canal se va a convertir en lo que tiene que ser. En un canal solo, no solo, sino con contenidos para YouTube. Contenidos más largos. Conten seguiré poniendo vídeos de los vídeos que hago en TikTok porque me parece que tienen mucho valor. Eh, muchos de ellos. Entonces los seguiré colgando aquí. Pero crearé contenido exclusivo para este canal. ¿Y de qué va este vídeo? Que ya llevo un rato y todavía no lo he dicho. Este vídeo va de cómo crear contenidos para las diferentes plataformas. Y para esto tenemos que tener claras varias cosas. Primero, ¿Para quién y para qué creamos contenido? ¿Lo hacemos para nosotros, para nuestra marca personal, o lo hacemos para un cliente? Bien, si es para nosotros, eh, pues te recomiendo tener varios tipos de contenido. Uno, para nosotros me refiero a para enfocar nuestra marca personal. No sé, sea, eres freelance, o, o eres influencer, o, o quieres serlo. Eh, ¿Qué tipo de contenido? Bueno, pues en ese caso, sin duda, eh, Instagram te recomiendo que sea un contenido más de tu día a día eh, personal, más íntimo y enfocado en que veamos tu estilo de vida, básicamente. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Haces deporte? ¿Qué hobbies tienes? Todas estas cosas. Que te conozcamos a ti como persona. Creo que es a lo que está atendiendo Instagram. Y creo que todo lo que no sea ir por esa línea eh, está abocado a cada vez el algoritmo te penalice. Eso por un lado. Por supuesto, aprovecha los stories para fomentar tus otros canales, nuevos lanzamientos de productos, de servicios, de tus nuevos vídeos en otras plataformas, en el etc. A partir de ahí, TikTok. En TikTok lo que está funcionando sí o sí es el entretenimiento. Y puede ser formativo, puede ser eh, de que muestres cómo haces tus productos, tus servicios, tu día a día trabajando, ya no como en Instagram que hablábamos de ti como persona, aquí de ti a nivel profesional, pero siempre con un trasfondo entretenido, que haga que la gente que está consumiendo muy rápido le entre por el ojo y que le interese. Y uh, algunos dirán que es difícil de conseguir, pero lo cierto es que cuando tienes un poco la tecla tampoco es tan complicado. Eh, sí que es cierto que, oye, como todo, va avanzando muy rápido. Las modas, lo que funcionaba ayer, hoy igual ya no funciona tan bien. Los algoritmos de TikTok también cambian, no solamente cambian los de Instagram. Pero es fácil, es relativamente fácil dar con la tecla de lo que funciona para conseguir un crecimiento constante. Al final, no se trata de hacer un vídeo que funcione y ya está. Es preferible hacer muchos vídeos constantemente. Que cree en valor y que, aunque sea poquito a poquito, pero tu cuenta sigue creciendo. Que no hubo que no, uno que crece hasta aquí, pero luego se para y esa cuenta ya no, no, no crece más. De hecho, estaréis cansados de ver cuentas en TikTok de gente que tiene miles de seguidores y es solo por un vídeo que hicieron una vez y el resto de vídeos que hacen tienen muy, muy poquitas visitas y eso ni genera engagement ni, ni, ni hace que tengas nuevos seguidores ni los seguidores que ya tienes se preocupan por seguir. Eh, interesándose por qué haces. En fin, ya os digo, formativo, de vuestro día a día, pero siempre con algo entretenido. Con estas dos cosas, encima ahora que ya tienes Stories TikTok, también puedes desviarles a Instagram y viceversa, de Instagram a TikTok, pues vais a tener dos mundos, dos comunidades completamente distintas, pero complementarias. Porque hay mucha gente que, que tenés que entender que igual tiene Instagram y no quiere tener TikTok. Y viceversa, gente que tiene TikTok y ya no le interesa tener Instagram o igual ni siquiera lo han tenido. Bueno, eso a nivel eh, personal, pero ya a nivel profesional, a nivel de empresas. Trabajas para una empresa, eres creador de contenido para otra empresa, no es solamente para ti mismo. ¿Qué funciona? Bueno, pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que desde luego no funciona para las empresas es hablar de sus productos y de sus servicios en Instagram. Hablar de ofertas, hablar de lanzamientos, hablar de las características de sus productos, eso no funciona. Si para ti a nivel personal funciona el lifestyle, funciona tu estilo de vida, para empresas exactamente igual. Tenemos que conocer qué piensan las empresas. Y esto, las grandes empresas, y cuando hablo de grandes empresas no hablo de tamaño, sino de empresas con gran mentalidad de futuro y que quieren aprovechar las redes sociales para ser relevantes para su audiencia, lo entienden perfectamente. Y no tienen miedo a mostrarse tal y como son. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué les hace diferentes de su competencia? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué piensan del medio ambiente? ¿Qué piensan de redistribuir la riqueza en la sociedad en la que, en, en la que conviven? Eh, ¿Cómo es el día a día de un trabajador de esa empresa? Ese tipo de contenidos son los que van a funcionar muy, muy bien en Instagram. Y en TikTok puede funcionar también pero sobre todo me interesa más porque son vídeos más cortos lógicamente me interesa más ver qué cuidado ponen al producto qué fabricas dónde lo fabricas quién es tu proveedor de dónde es en este aspecto os acordaréis del anuncio que hizo George Clooney de Nespresso que estaba eh, se fue a, a Colombia y le veías en una granja eh, cómo sacaban eh, los granos de, de café cómo hablaba con con los productores locales, este tipo de historias son las que funcionan. ¿Por qué? Porque nos habla del producto y nos habla de la marca. Y eso tiene que estar ante todo, siempre tiene que haber una estrategia detrás. Nos habla del producto y de la marca, porque si vemos que trabaja con proveedores locales, indirectamente nos está diciendo que se preocupa por la economía local, se preocupa por ese pequeño productor. Al mismo tiempo nos da esa sensación de cercanía, de calidad, de detalle. Por el producto, de que es algo artesanal frente a la gran tendencia de lo manufacturado en grandes empresas y demás. O sea, nos da ese punto humano que buscamos. Bueno, pues ese tipo de contenido es el que funciona muy, muy bien en TikTok. Ya el estilo de cada uno. Como creador de contenido, le tienes que dar tu sello. Eh, entonces, y digo esto, esto es importante, ¿eh? porque si el sello lo pone la marca, tú tendrás trabajo hoy, pero mañana ya no. Entonces, si lo que te quieres es hacer, dedicar a esto, Tienes que crear tu sello para que, si ese sello gusta a otra empresa, te llamen. Esto es como los directores de cine. Si tú vas a ver una película de Denis Villeneuve, sabes lo que te van a mostrar. Si vas a ver una peli de Martin Scorsese, sabes lo que te va a mostrar. Porque tiene su sello. Entonces, tienes que encontrar ese Scorsese que llevas dentro y encontrar ese sello que te hace único, que te hace personal. No sé, bien sea el montaje, bien sea el color que le das. Muchos de aquí seguro que conocéis a Sam Colder, youtuber que hace unos vídeos. Muy muy interesantes, y se hizo conocido porque usaba muy muy bien el color, el Tilan Orange, este naranja y, y, y azulito eh, tan típico de la, de la cinematografía, y que él lo ha llevado al extremo, porque en sus vídeos eh, de viajes ya lo mostraba. ¿no? A ver, voy a poner esto aquí que quiero que se vea esto de fondo. Entonces, esto es muy, muy importante. Y luego está YouTube. YouTube está claro que siguen funcionando los vídeos largos. Y YouTube, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, no se puede olvidar. Porque no olvidemos que pertenece a Google. Y por lo tanto, entre Google y YouTube estamos hablando de los mayores buscadores en Internet. De manera que te van a posicionar. Vas a tener muchísimas más visitas y encima se van a desviar sí o sí a tu negocio. A la página web de tu negocio. Porque al final, las redes sociales, que es algo que a veces se nos olvida, no son un fin en sí mismo. Son... Un embudo que nos dirige a vender más, a que nuestra marca sea más relevante, más reconocida, que impacte en la mente del consumidor, que no recuerde ni sobre todo que cree preferencia. Es decir, para lo que sirven las redes sociales es para que cuando un cliente o un futuro cliente esté pensando en un producto, se acuerde de ti y sepa cómo encontrarte para comprarte. Es así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. Entonces tiene que ser una herramienta con un fin. Nunca dejes de lado la estrategia. Entonces, dicho esto, que ya me estoy alargando y resumiendo, no todos los contenidos valen para todas las plataformas, adaptarlos a cada una de ellas con estos consejos que os he dicho, pero sobre todo pensar siempre en que tiene una finalidad. Esto no se hace porque sí. No se hace para que quede bonita, no se hace para crear contenido por crear contenido, porque esta gente que dice ahora, no, hay que crear cinco vídeos diarios en TikTok. Falso. Falso. Es mejor la calidad que la cantidad. Y el algoritmo premia a la calidad, no a la cantidad. La calidad, vista desde el punto de cómo interactúa la gente. Hay comentarios, comparten, dan a me gusta, cuánto tiempo están. Este tipo de cosas son las que hace que tu vídeo... Vaya arriba, no el que publiques cinco, días, cinco veces al día o que uses un audio de tendencia. Esto que dicen, ¡Alerta tendencia! Mira, esto es en serio. La tendencia la ha creado uno que tuvo una idea original y dio la casualidad de que puso ese audio, pero lo que ha funcionado no es el audio, es la idea original del vídeo. Bien, bueno, pues espero que os guste este tipo de vídeos, este tipo de formatos. Quiero hacer muchos. Hoy era de creadores de contenido, otro día, pues lo haremos de. Eh, pues cómo proteger una marca, eh, desde el tipo de vista, desde el punto de vista legal, eh, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un contrato con un cliente, este tipo de cosas, más las que me digáis vosotros, me ponéis en los comentarios de qué os gustaría que hablara, y bueno, pues así nos vemos un poquito más. Me veis sin prisas, sin las sin el estrés de TikTok, de ir pasando con el dedo, o de Instagram, que te pierdes entre la multitud. y nos conocemos un poquito más bueno espero que este vídeo os haya ayudado a aclarar igual alguna idea que teníais eh, difusa o a afianzar la que ya tenéis y como siempre si os ha gustado ya sabéis comentar darle me like, gusta compartir y nos vemos muy prontito en otro vídeo chao